un primer fracaso está en tratar de hacer una canción trágicamente optimista. El segundo es aún peor, no es que no me fluya la voz, es tratar que esta canción se te enrede en la mente y te cause el dolor. Tomar en cuenta que hoy se nos ha dado una oportunidad de empezar un gran movimiento en nuestro país. Un movimiento que puede ser el inicio a erradicar los problemas nacionales que tenemos, como la corrupción, la falta de seguridad social y todas las injusticias que tenemos a diario. Es un orgullo para mí poder ver que quizás el 80 o 90% de los que estamos aquí son jóvenes, que es algo sumamente importante puesto que es el futuro de nuestro país. ¿Cómo tratar de volverle a aquella identidad? ¿Cómo decir que esta canción rescatará el país? ¿Cómo acordar que el profesor ya no cose más? ¿Cómo fingir que una canción rescata al país? Pienso que de lo que se trata aquí es saber qué es el movimiento de los indignados, conocer su estrategia y cuál es la posición en que nosotros debemos ubicarnos. Cuando digo nosotros, estoy hablando del colectivo nacional e internacional, porque entiendo que los problemas nacionales no se resuelven dentro del marco de la frontera de un país, sino que deben trascender, ir más allá y romper todos los lazos que unen y que fortalecen lo que la persona anterior a mí dijo, el statu quo, la dirección política mundial. O sea, todos los problemas que nosotros tenemos son los problemas que nos han causado un sistema de explotación que nos ha impuesto, que nos han dirigido históricamente. Ahora bien, el movimiento de los indignados ha sido calificado de diferentes maneras. Por ejemplo, este movimiento ha sido comparado con las revoluciones que ocurrieron en Europa en el año 1848. Hay personas que lo han comparado con el mayo francés del 1968. Hay personas que dicen, como el intelectual Atilio Varón, el argentino, que dice que es la Comuna de París. O sea, todo lo que se quiere decir es que es un movimiento que ha planteado la dualidad de poderes, que ha desafiado a las personas que ostentan y dirigen la política a nivel internacional y le han dicho: nosotros tenemos otra alternativa, nosotros tenemos otra forma, otra manera de hacer política. Pues bien, aunque no se habla de política, pero todos saben que el engranaje, la dirección es marcado dentro de un Estado que es político, que es dirigido por políticos, que quienes nos golpean son políticos. Entonces, ¿de qué manera derrotar a los que son políticos? Ahora, es importante saber cuál es el origen, cuál es la función de ese movimiento. Ese movimiento no es más que la respuesta que da un sector de la clase media europea que hasta el momento había estado acomodado y no había sufrido los embates y no había sufrido los golpeos del sistema capitalista. Cuando se llega a ese momento en que ese sector de clase ha sido golpeado, que ya no puede ir a la universidad, que ya no tiene trabajo, que ya pasa hambre, entra en lo que se conoce como en sociología un proceso de proletarización. Ese proceso de proletarización lo va empujando a enfrentar a los que antes eran sus aliados. Ya no son sus aliados. Ya la situación de hambre que en España, que en Portugal, que en Grecia, que en Italia están, es una situación que lo pone a enfrentar ese gobierno, el gobierno de la Comunidad Europea. Pero ¿puede esa situación
triunfar sectorizada, sin aliarse con otros frentes que también son oprimidos, que también son revolucionarios, en lo que podría ser un frente único, por ejemplo. Puede triunfar el movimiento de los indignados a nivel mundial sin la alianza con otros sectores progresistas, como el caso de la clase obrera, como el caso de los campesinos, de los pobres, que también sufren, que también pasan hambre. O sea, debe ser una alianza, entiendo yo, de todas las personas que están sufriendo en contra de los que viven bien. No de un sector simple y llanamente que vaya a enfrentar a los poderosos, porque los poderosos son muy poderosos, valga la redundancia, para derrotarle un grupito. Entonces, debe ser una especie de frente único entre todas las personas que sufren. Entonces, hay un programa, que es el programa que tienen los indignados, que yo, con no poder grabarme 20 y pico de puntos, lo traigo más o menos anotado para rápidamente, no sé si ustedes quieren que yo le diga todo eso. O sea, dice, por ejemplo, quieren tener un control absoluto de la presencia de los funcionarios. O sea, si un diputado gana la diputación por la provincia de España, saber cuántas veces va a su curul a representar a la provincia de España. Yo veo eso muy bien. Quieren equiparar el sueldo de los diputados, y por todo lo que yo quiero decir, lo vamos a decir por analogía a República Dominicana. O sea, lo vamos a comparar con nosotros para poder entender el problema. O sea, equiparar el sueldo de los diputados españoles al sueldo de la clase media española. O sea, el sueldo que podría ganar una persona común y corriente o clase media en Dominicana, equiparar el sueldo de un diputado. Y solo añadirle a ese sueldo las comisiones de gasto de representación y ese tipo. Eliminación de la inmunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, un funcionario que comete un acto delictivo, yo como abogado sé cómo es el proceso. Por tener inmunidad debe ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia y debe quitarse la inmunidad para llevarlo a la Suprema. O sea, es la de nunca acabar y la de nunca comenzar. Por tanto, yo veo muy bien también eso. Están tratando de reducir el desempleo en función de lo que están empleados, rebajar las horas de trabajo para que los que no están trabajando puedan también participar en la jornada de trabajo. O sea, si una persona trabaja 8 horas, vamos a rebajársela a 4 y que las otras personas ingresen en esas 4 horas restantes. Jubilación a los 65 años. Este es el programa de los indignados. Dice, fiscalización a las grandes empresas. Esto es para asegurar de que están pagando los impuestos y de que no van a crear, o sea, donde hay un trabajador fijo, no tengan un temporal, sino que se ven obligados a tener un trabajador fijo. Quieren fiscalizar eso. Dice, quieren un subsidio de $426 para que la gente, cuando no esté trabajando, puedan mantenerse con eso, con 426 euros hasta que consigan el trabajo. Dice, ayuda para pagar los alquileres de los jóvenes y de las personas que no tienen dinero, recursos. Reducción del costo de las matrículas. En este caso de reducción del costo de la matrícula, yo pienso que mejor debiera ser abolición de costo de matrícula, o sea, que nadie pague nada. Como esa debe ser la demanda, no solo pedir que se rebajen, sino que sea gratis la educación. Prohibición de la inversión de los bancos españoles en los paraísos fiscales, o sea, sacar dinero de España y llevarlo a Isla Caimán, por ejemplo, que es un paraíso fiscal donde se pagan mejores intereses. Ellos quieren impedir eso. Dice, no al control del internet, quieren que el internet sea libre totalmente. Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación. Un referéndum para que todas las medidas que la comunidad europea quiera imponer a España sea evaluada en base al referéndum. O sea, si España no está de acuerdo con lo que la comunidad europea decide, no apoyarlo en España. Garantizar la democracia interna de los partidos. Eliminar el Senado, cosa que yo veo muy bien, que debieran eliminarlo aquí también. Eliminar la pensión de los diputados, lo veo muy bien también. Eliminar todos los cargos diplomáticos, con la excepción del embajador y del cónsul en cada país. Ese es el programa de los indignados.
Es un programa muy bueno, entiendo yo, pero es un programa hasta cierto punto reformista. Es un programa que quiere enfrentar la crisis, pero que no quiere agarrar el toro por los cuernos. Para agarrar el toro por los cuernos, hay que llamar las cosas como son. ¿Por qué una persona debe indignarse? Una persona debe indignarse porque no se siente conforme con una situación. Yo voy a poner un ejemplo, para no irme más atrás en la historia dominicana, el caso de Francisco de Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez está en el extranjero cuando Santana comienza a manipular y a maniobrar para anexar este país a España. Cuando Sánchez, estando en el extranjero, se entera que Santana va a anexar este país a España, se indigna. Pero no solamente se indigna, sino que dice, bueno, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otra parte, pero si alguien procura saber mi nombre, le diré que soy la bandera nacional. O sea, el problema no es solo indignarse, el problema es enfrentar la situación. Y Sánchez muere en el cercado, fusilado, pero defendiendo la patria. Asimismo, yo podría decir que Manolo Tavares se indignó, pero se indignó y se fue a la Manacla. Y murió en la Manacla por este pueblo. Francisco Enrique y Carvajal, el padre de Pedro Enrique Ureña y esposo de Salomé Ureña, se indignó siendo presidente con la intervención americana y se fue y no regresó hasta que los americanos no se fueran de aquí. O sea, comenzó a hacer campaña en el extranjero en contra de la intervención. Pero Camaño Leñó se indignó y hizo, junto con un grupo de coroneles, la Revolución de Abril. Y murió en las montañas de Quiqueya por la indignación. O sea, yo veo muy bien que estemos en un estado indignado contra lo que se roban nuestro oro. No sé cómo este país todavía no despierta, porque debiéramos darle una respuesta a la gente que se ha saqueado, que saqueó la Rosario, que se llevó este país el cuarto productor de oro del mundo. Se llevaron, nos dejaron los hoyos de la Rosario, ahora con la Barry Bond lo van a llevar todo. Indignado contra eso, indignado contra lo que yo llamo el apartheid de la luz. Yo tengo la luz 24 horas frente a frente, pago mi luz y no me la dan. Instituciones pecuarias está frente a mi casa y tiene 24 horas, y nosotros no tenemos 24 horas, tenemos 4 y 5 horas de luz y pagamos la luz. Y así muchas personas en este pueblo son parte de la parte de la luz. Hay gente que tiene luz y hay otros que somos ciudadanos de tercera, cuarta y quinta ciudadanía y no nos dan luz. Pero nadie se indigna contra la corporación. Nadie le hace saber a la corporación que está bueno ya. Entonces, contra ese tipo de cosas, yo veo efectivamente que debemos indignarnos. Indignarnos con un programa de huelgas. Por ejemplo, en Grecia se hicieron 12 huelgas de 24 horas. Y la última que se hizo del movimiento de los indignados fue por 48 horas. La gente en la calle, o sea, protestando contra eso. Porque es la manera de decirle quién tiene el gobierno en una dualidad de poderes. Y como diría un gran revolucionario, decirle quién es el dueño de la casa. Lo que le quiero decir es que no basta con indignarse. Hay que indignarse, pero hay que manifestarse de algún modo. De algún modo tenemos que decirle a esta gente que se roban 1.500 millones de dólares, hay un funcionario que se robó, y lo dijeron por televisión, que yo lo escuché, una persona lo citó y le dijo, desde aquí de esta entrevista estoy retando al gobernador del Banco Central que diga dónde fueron a parar tantos millones de dólares, que yo no recuerdo el monto, pero no podía dormir y me puse a multiplicarlo por peso y eran más de 1.500 millones de pesos. Eso sí lo recuerdo. Y todavía yo leo 4 y 5 periódicos diarios y yo no he leído en ningún sitio que le dieron respuesta a eso. No voy a mencionar el nombre del funcionario, pero se robaron 1.500 millones de pesos o más y nadie sabe nada de eso. Entonces, contra eso debemos nosotros indignarnos. Dale, sabes.